significa esto? ¿Quién es usted? Pastora, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué significa esto, pastora? Significa, Octavia, que yo siempre pago lo que debo y cobro lo que me deben. Pero, pastora, espérate un momentito. Te volviste loca, pastora, pero ¿qué es esto, pastora? Te volviste loca, pastora. Pero tú estás loca, pastora. Espera, pastora. Espérate, pastora. Te volviste loca. No, no puede ser. Pastora. Quiero que sepas, mamá, que nadie, absolutamente nadie, va a impedir que te ame como siempre lo he hecho, desde que tengo uso de razón. El primer rostro que vi fue el tuyo, hermoso, dulce. Y esa imagen la voy a conservar hasta el día de mi muerte. Ni Clara Inés, ni sus sucias mentiras van a impedir que te siga viendo y te siga sintiendo como madre. Más horrible de mi vida. Dios mío, ¿qué es esto? Ya estás despierto. Tranquilízate, ¿sí? Ya. Ya. Cálmate. Pastora, ten piedad de mí, por favor. Pastora, no me vayas a matar. Pastora, por favor, te lo suplico, te lo pido, pastora. ¿Acaso tú tuviste piedad de mi padre, de Cándido Lara? ¿O te olvidas que tú eres una de las responsables de su fracaso, de su ruina y de su muerte, ¿eh? Ahora vas a morir como lo que eres, Octavia. Como una perra. No, pastora, por favor, no me mates, pastora. Espérate, pastora. Por favor, pastora, no me mates. Ten piedad, por favor. Llama a los hombres que hagan desorden. Esto tiene que parecer hecho por el AMPA común, Eliseña. De acuerdo. Vamos. Mi querida cuñadita, ¿no me quieres dar un besito? ¿Mm? ¿Sabes? Tengo muchas cosas que contarte. Ese sitio al que tú querías enviarme, el infierno, ahí encontré con que tenías más amigos de los que yo creí. Por culpa suya estoy metida en esto, Carrillo. Pero me las va a pagar completicas. Doña pastora, me obligaron. Si no lo hacía, me mataba. Usted sabe que yo no soy hombre de armas. En la vida hay que escoger en qué bando estar. Se salvó de estos. Ya veremos si se salva de mí. ¡Se acabó la conversadera! Ciro, todo está bajo control. Bien, llévate a este gusano. Giorgio. Vicine, gusano, un buen hecho. Ven aquí. Toma. Llama a Tirso y dile que continúe con el plan 2. Y una vez que lo haya realizado, que te llame a ti o me llame a mí. Déjame con mi adorable cuñadita, que si el diablo se apareciese ahora mismo, no se la llevaría porque la confundiría con un ángel. ¿De qué te ríes? Creo que estás celebrando una victoria que no tienes. Porque Pastora Lara Portillo sigue viva. Pero yo decido cuándo te mueres. Se acabaron tus fechorías, mi querida cuñada. Ahora soy yo quien da las órdenes. Soy yo quien vence.
soy yo quien te derrota. Eres un inconsciente. Tu pobre hermano Israel muriéndose en una clínica y tú aquí, echándotelas de guapo con una mujer indefensa. Y es que tú eres una mujer. Yo creo más bien que tú eres una culebra llena de odio y de veneno. Y en cuanto a lo de indefensa, eso no te lo crees ni tú misma. Indefensos han sido toda esa cantidad de inocentes que han muerto en tus propias manos. Ay, no me digas que tú nunca has matado a nadie. No me hagas reír. Sí, pero frontalmente. Mirándolos cara a cara. Viéndome obligado a defender mi vida. No como tú, que eres un animal de cloaca, rastrero, asqueroso. Has intentado matar a Clara Inés muchas veces, como intentaste matar a Manuel Jesús y como estás intentando matar a Israel. ¿A Israel? Pero si Israel está enfermo, pobrecito. Tú lo envenenaste. ¿Y no crees que yo me voy a tragar el cuento ese de la enfermedad del corazón de Israel? Escúchame bien, cuñadita. Si mi hermano Israel se muere, te juro que aunque me condene en el infierno, te voy a matar. Bueno, veremos hasta cuándo te dura la habladera de tonterías. En cualquier momento mi gente viene y toma la casa. Y en cuanto a Israel, está en mis manos. Esta casa, mi querida cuñada, está totalmente tomada por mí. Sí. Aquí no penetra ni un ejército. Y en cuanto a mi hermano Israel, en estos momentos mi gente ya lo ha rescatado. Y en cuanto a lo que tú sospechabas sobre la mujer de la máscara, sí, es verdad. La tengo en mis manos. Te voy a matar, Cirilo. Te mataré con mis propias manos, Cirilo. No tendrás ni cementerio, ni tumba, ni urna, ni flores. ¡Cállate! ¡Cállate! Mi querida cuñadita, ¿por qué? Si ni siquiera te he puesto un dedo encima, te voy a echar al monte para que los amuros te saquen los ojos. Soy todo eso que tú dijiste antes y quizás algo más. Pero no soy cobarde, Cirilo. Si vas a matarme, hazlo. Dispara de una vez. ¡Vamos! ¡Dispara! Morirás cuando yo diga. Ni un segundo antes. Ni un segundo después. No te preocupes, Tirso. Todo está bajo control. Tranquilo. Chao, Tirso. Me da risa con esa cara de Rambo que pones. Pero sé que estás temblando porque tú sabes que yo no soy presa fácil. Bueno, pastora, te traigo una muy buena noticia. Ya no estoy loco. Maté a mi enemigo Neptuno. Tú sabes una cosa. Lo que ha hecho este bandido de Neptuno se disfrazó de pescado y él pensó que yo no lo iba a reconocer, pero lo maté. Ya estoy libre, pastora. ¿Qué te parece? Míralo. Con mucho cuidado, muchachos. No hay que ser tan descorteses con una dama. Yo a ustedes les he enseñado buenos modales. Y la dama está cansada. Le deben estar temblando las piernas. Muchas gracias. Pueden retirarse. Quiero quedarme solo porque voy a tener una larga conversación íntima con mi querida cuñada. Por fin estamos frente a frente, tú y yo. Se me olvidaba un pequeño detalle. Decir lo que quieras. Estas paredes
son sordas, vos. Sí, mi querida cuñada. Por fin llegó este día. Es como un sueño imposible de realizar, ¿verdad? Al fin solitos, tú y yo. No hay nada en el mundo que pueda contra mí. Y no voy a permitir que concluyas con tu horrendo crimen. Cuando Israel se cure, le voy a decir todo lo que sé de ti. Todo lo que eres. Deja la payasada. Israel jamás te creerá porque me ama demasiado. Creerá todo lo que yo le diga. Reconozco que mi hermano te ama mucho. Reconozco que durante muchos años le has convencido de un amor que no sientes por él. Me quito el sombrero ante tu diabólica hipocresía y ante tu paciencia de demonio para aceptar los besos de alguien por el que no sientes el más leve sentimiento de amor. Y reconozco que me va a costar un poco convencer a mi hermano de la clase de sabandija que eres. Pero tengo mis pruebitas y tengo mis testiguitos y tengo mi palabra, que mi hermano la sabe, honorable, y sabe del amor profundo y definitivo que siento hacia él. Pastora, estás llegando al llegadero, llegaste al llegadero. Se acabaron tus fechorías, pastorita. Te vas a morir revolcándote en tu propia ponzoña como una alacrán. Como lo que eres. Como una alimaña. Permiso, Cirilo. Sí. Cirilo, yo le he demostrado mi fidelidad. Yo me he jugado el pellejo por usted. Pero yo no quiero que me pague esa recompensa en dinero. Yo lo que quiero es que me dé 5 minutos con esta perra para darle un poquito de la misma medicina que ella me dio a mí. Es mucho pedir. Una sensación agradable saber que quieras azotar tú mismo a Pastora. Me parece buena idea. Tú mereces una recompensa. Yo soy sumamente generoso con la gente que bien me sirve. Y me atrae mucho la idea esa de que tú quieras darle una pela para cobrarte lo que te hizo este engendro del demonio. Voy a darte una oportunidad. Me voy a permitir hacerlo. Porque como me enseñaron mis padres, a las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Y Dios solo sabe que tengo sobradas razones para dudar que esta cosa sea una lama. Las mismas razones que existen para dudar que tú seas un hombre. Sigue insultándote, Cirilo. ¡Déjame darle! ¡Déjame darle! Sí, Cirilo, déjanos. Déjanos solos, pero suéltame a mí. Vamos a ver si este hombrecito con esa fusta en la mano y yo sin nada logra siquiera tocarme. Suéltame. Él te pidió 5 minutos. Yo te pido uno solamente para acabar con este gusano. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Espera! ¡Suéltame! Espera. Déjame hacerlo a mi manera. No la subestimes, ¿eh? Yo estoy vivo porque aprendí que las víboras venenosas tienen veneno en los colmillos. Thank you.
reconozco, Giorgio, que me equivoqué contigo. Te subestimé. Pero bueno, siempre hay tiempo para rectificar. ¿Por qué no te callas, pastora? Pues que quieres que te acaricie el rostro. Eso que tú cuidas tanto y que se te va a poner feo. Por favor, no seas necio. Los errores están para ser enmendados. Es cierto que yo antes me pasé contigo, pero recuerda que lo hice porque pensé que tú me habías traicionado nada más. Además, tú sabes lo bien que yo pago. Cirilo no tiene más dinero que yo. Si entiendo bien, creo que estamos hablando de negocio, ¿verdad? Claro. Así es. Y tú sabes que yo no dejo pasar uno bueno. Bueno, me gusta. Veo que nos estamos entendiendo. Yo te doy lo que tú quieras si me sacas de aquí. ¿De verdad? Lo que yo le pida, señora pastora. Claro que sí. Pide nada más. El mundo entero si quieres. Pero sácame de aquí. ¿Usted sabe lo que yo más quiero en el mundo? Dime. Lo que yo más quiero en el mundo es tu muerte. No, gringo, Lisenda, que de este me encargo yo. No quiero ruidos innecesarios. Está bien, pero por lo menos te voy a dar la cuota inicial y después te pago el resto. Ahora que estamos solos, pastora Lara Portillo, quiero que me respondas una pregunta. ¿Por qué no me has dicho que no eres mi madre? Yo no estoy ahorita para juegos. Yo estoy bastante mal. De casualidad logré salvarme de las manos de Cirilo. Ahora tú me vienes con esa cara tan fría, tan extraña y tan dura, haciendo una pregunta tan terrible. Pastora Lara Portillo. ¡Pastora no! Para ti yo no soy pastora, para ti yo soy tu mamá. Eso es precisamente lo que estoy poniendo en duda. ¿Eres tú mi madre de verdad? Tú eres hijo de mi vientre. Pero claro, ya entiendo la infamia. Te han puesto en mi contra, ¿verdad? Jamás pensé que Clara e Inés fuera un ser tan maligno así. ¿Clara e Inés? ¿Qué tiene que ver Clara e Inés con todo esto? Ella y Cirilo, está muy claro. Cirilo, en su ambición desmedida por quedarse con la fortuna de los Santa María, se unió a ella. Porque tú no sabes que ella anda por ahí diciendo que es hija de Israel. Estamos desviando la conversación. Yo no estoy desviando la conversación. Simplemente todavía me retumba en la mente la pregunta que me hiciste, que es terrible. Pero quiero llegar al fondo de todo esto. Es evidente que te lo he puesto en mi contra. También es evidente que a mí me secuestró Cirilo. Carrillo, venga acá de inmediato. Cirilo no es un criminal. Ah, ¿no? ¿Y cómo se llama el secuestro? No es un crimen. Hay países donde está penado con la muerte. A sus órdenes, doña pastor. Dígale a Raúl todo lo que pasó conmigo desde que llegué de la clínica. Bueno, el señor Cirilo Santa María me encañonó y me obligó a llamarla a usted y a decirle que la señora Tamara
había disparado nuevamente contra el doctor Raúl. ¿Y qué hice yo? Corrí enseguida a ver si podía ayudarte, dejando a mi marido enfermo, mortalmente enfermo en la clínica. Puede retirarse, Carrillo. Gracias, permiso. Eso hace una mujer que no es tu madre. Dejar todo pendiente para venir a ver si podía auxiliarte. ¿Qué sucedió después? Cirilo, bajo amenazas y humillaciones y vejaciones, me llevó a esa casa donde tú me encontraste. Ahí me amordazó y me puso una esposa que todavía me duele las manos. Y ahí estaba Clara Inés, su cómplice. Bueno, Raúl, es evidente que ellos no son mis amigos, ¿verdad? Y tú eres mi hijo. Entonces son tus amigos. De esta casa, de Israel. Hijo, tenemos que unirnos ahora más que nunca porque hay una guerra a muerte contra esos criminales. Hay que acabar con la infamia, con la calumnia. Sigo pensando que este es el momento de la verdad. Quiero llegar al fondo. Necesito llegar al fondo. ¿Eres tú mi madre? Raúl. Yo no soy tu enemiga. Yo soy tu madre. Ahora, yo quiero que tú entiendas muy bien que yo sé pensar y sé actuar. Yo no necesito nada de lo que tú eres, ni representas, ni del dinero que hay detrás de ti para actuar. Yo tengo mi propia fortuna, puedo tomar mis propias decisiones. Ahora lo que sí tengo es un deseo inmenso de ponerme a llorar. Porque tú, mi hijo, desconoces mi vientre. Desconoces mi amor y mis desvelos. No es el amor quien vacila en mi corazón. Quien vacila es la razón. Te veo así y quisiera también estar en ese estado. Pero mi corazón está triste, desolado. Tú eres la única madre que he tenido. Y la única madre que quiero tener. Pero un verdadero hombre debe aprender a vivir con sus verdades, por muy llena de pesares que éstas sean. Muy bien. Muy bien. Carrillo, el señor Misael Belandró debe estar todavía en la casa. Por favor, dígale que venga. Sí, gracias. Una sola cosa te voy a decir, hijo. Clara Inés va a pagar todo el daño que está haciendo. Porque entre la complicidad que tiene con Cirilo y con Manuel Jesús, están tratando de destruir nuestro mundo. Un mundo en el que antes éramos felices, donde Israel estaba sano, tú eras un hombre feliz, tenías una esposa que te amaba y nunca pusiste en duda mi maternidad. Tiene dudas sobre si yo soy su madre o tú su padre. ¿Tienes algo que decir al respecto? Tú lo llevaste 9 meses en tu vientre. Salió de ti. Tú eres su primer testigo, su testigo principal. Entonces no tienes dudas de que Raúl sea hijo mío y tuyo. No. No tengo ninguna duda. Raúl es tu hijo. Y es mi hijo. Y si por alguna crueldad del destino caímos en una trampa, nuestra buena fe, eso no cambiaría nada. Yo seguiría amando hasta la muerte a Raúl como lo que es. Hijo, papá, no hablemos de filosofía.
Hablemos de verdades. Esa es la única verdad, Raúl. No hay otra. Elisenda, ven un momento, por favor. Al estudio, sí. Gracias, Misael. Ahora, por favor, déjame sola conmigo. Raúl, te sigo operando. Yo te busco, papá. Y como tú bien sabes, Raúl, yo conozco a Pastora desde hace muchísimos años. Ha sido mi mejor amiga. De hecho, no he tenido ninguna otra. Así que cuando ella estaba embarazada, esperando tu nacimiento, yo estaba con ella. Y cuando tú naciste y te pusieron en sus brazos, yo lo vi. Así que no me queda la menor duda de que Pastora es tu madre. ¿Por qué hablas de esa manera? ¿Acaso estás narrando una tragedia? Una tragedia que dudes de tu madre. Una tragedia para ella, para ti, para toda la familia. Y en cuanto a mí, pues, te vi crecer. Inevitablemente te quise como un hijo propio. No podría ser de otra manera. ¿Y si mi madre fueses tú misma, Elisenda? Dios, no digas esas cosas, Raúl. ¿Crees que si esa fuera la verdad, yo te habría regalado? ¿Yo te habría puesto en brazos de otra mujer, aunque esa mujer fuera Pastora, que es mi mejor amiga? Yo no sé dónde se encuentra la verdad. Pero sospecho que ustedes dos mienten. O lo hacen a propósito, o no saben muchas cosas que han pasado. ¿Y el parto? ¿Acaso el parto puede mentir? ¿O es que también dudas de que yo te parí? Hijo, yo entiendo que para ti es importante y es doloroso, pero yo no tengo ninguna duda. Tú eres mi hijo y yo soy tu madre. Si Lilo quiere matarme, tiene secuestrado a Israel. Y si nosotros no hacemos algo al respecto, va a lograr todos sus objetivos. Si Israel está en manos de Cirilo, entonces está a salvo. No vas a hacer nada. Has de obedecer mis órdenes. En lo que se refiere a la familia Santa María, yo voy a asumir los asuntos. Yo voy a resolver. Yo voy a encontrar la verdad. Esa verdad ya yo la encontré. Cirilo quiere matarme. Y yo voy a defenderme con tu autorización o sin ella, Raúl. ¿Ah, sí? ¿Y por qué quiere matarte Cirilo? ¿Qué motivos tiene? ¿Por qué nunca me has hablado de eso? ¿Por qué no me hablas de la mujer de la máscara que está en casa de Cirilo? ¿Por qué extrañamente Elisenda llegó a esa casa vestida de igual manera? Ustedes deben saber mucho de ella, porque si no, ¿cómo se explica? Por favor, Raúl. Ese disfraz fue un invento mío, una pura casualidad. Demasiado preciso para ser coincidencia. Repito, ustedes dos saben más de lo que dicen. Pero yo tengo otros caminos para llegar a la verdad. No me voy a conformar con lo que ustedes dos digan. Es que ya tú... quieres, Raúl. Es que ya tú no amas a tu madre. Tú te convertirías en mi enemigo. Esta casa se está convirtiendo en un infierno. Y sería muy tonto de mi parte si dejase que todo siguiera su propio rumbo y no interviniera para correr. Pero yo te prometo una cosa, mamá.
Yo no voy a permitir que la familia Santa María se desmorone. Quien tenga culpa, pagará. Sea quien sea. Solo me queda suplicarle a Dios que tú seas inocente. Hay que terminar con esta situación. Quiero ver muertos a Cirilo y a Clara Inés. Pastora. Espera un momento. Antes de ir a hacer eso, hay algo que quiero decirte. Por muchos años me ha torturado y es que no creo que pueda seguir ocultando. ¿Pero qué pasa, Elisenda? ¿Me tienes sobre ascuas? Tú nunca has sido una mujer enigmática ni misteriosa, por favor, ¿qué es lo que te pasa? Te juro que me asustas y eso no es nada fácil de conseguir. Anda. Siéntate. Está bien. ¿Qué es lo que pasa? Siempre creí que... me llevaría este secreto a la tumba, pero... hay sentimientos que aún en una mujer como yo, a quien no le ha temblado la mano a la hora de actuar o de ejecutar una orden tuya, son demasiado fuertes. Y uno de esos sentimientos es el gran agradecimiento que siento por ti. Bueno, pero nadie ha puesto eso en duda. Yo nunca lo he dudado, Elisenda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el gran secreto del que quieres hablarme? Yo sé que te va a doler mucho. Sé que hasta no me lo vas a creer. Pero lo que yo te voy a decir es la sacrosanta verdad. Raúl es mi hijo. ¡Cállate! ¡Cállate, traidora! Tú te pasaste al bando de Cirilo y Clara Inés, ¿verdad? Te pagaron para que me traicionaras. Lo que tú quieres es poner a mi hijo en mi contra, ¿verdad? ¿Cuánto te pagaron, vendida? ¿Cuánto? Tú sabes cuánto amo a Raúl. Lo amo porque eres para mí una prolongación de Misael. Tiene su bondad, una bondad que yo nunca pude tener o que nunca supe encontrar. Tú lo sabías. Tú sabías cuánto lo amaba. Entonces, ¿por qué tú, que eres mi única amiga, me fallaste? ¿Por qué me traicionaste, Elisenda? Habría dado la vida mil veces antes de causarte esta angustia. Te lo advertí. Sabía que tu dolor sería inconmensurable. Pero piensa que... la única sacrificada en todo esto he sido yo. Yo que renuncié al placer de ser llamada mamá. Sabía de tu inmenso deseo de darle un nuevo hijo a Misael. Tuviste un parto tan difícil. Tu hijo nació muerto. ¿Te acuerdas cuando decidimos ir a la misma clínica y tú prometiste que pagarías mis gastos porque mis padres no querían saber nada de mí? Desde entonces, yo me convertí en tu sombra. Y bueno, cuando supe que tu hijo había muerto, tomé la decisión de sustituirlo por el mío. No voy a negarte que hubo un poco de egoísmo en lo que hice. Pensé que a mi hijo no le faltaría nada. ¿No?
Eso es, padre. Eso no tiene mayor importancia. Para mí sí la tiene. Quiero saber quién es el hombre. ¿Quién es el padre de ese hijo que yo he criado y amado durante tantos años? Dime quién es, Elisenda. No te quedes muda. Ya me diste el golpe mayor. ¿O es que tú crees que puedes causarme un sentimiento más doloroso y profundo que el hecho de saber que Raúl no es mío? Tú eres testigo, Elisenda, de que siempre lo amé y lo quise como una leona, su cachorro. Porque era más sensible y más amado por mí. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el padre de Raúl, Elisenda? Un hombre que no tiene moral. Miserable que se casó con otra mujer porque ella le ofrecía mejores posibilidades económicas que la tonta que era yo para aquel entonces. ¿Sabes? Yo siento que cumplí dos misiones al renunciar a mi hijo. Compensarte a ti por la pérdida del tuyo y... y vengarme de ese hombre. Es muy canalla. Aún me acosa porque siente que yo le mentí. Pero jamás le he dado el placer de escuchar la verdad. Y esa, pastora, esa ha sido mi venganza. Me has pintado una imagen de un hombre, pero no me has dicho su nombre. Yo quiero su nombre y su apellido, Elisenda. ¿Quién es? Lo siento. Siento con mi vida causarte este dolor, pero lo que voy a decirte es la única verdad que tengo. ¡Dímela! El padre de Raúl es Baudilio Belandró. Este es uno de los pocos días de mi vida en que hubiera deseado no haber nacido. Te creíste un dios, pastora, y las paredes de tu cielo ficticio se te están derrumbando. Si tu vientre y tu instinto te traicionaron, ¿en qué voy a confiar entonces?
pastora. Vengo a hacerte una propuesta que va a cambiar toda tu vida. Aunque más no sea una sola vez. Por favor, escúchame. No quiero verte caer. Mi padre te declaró la guerra a muerte. Cirilo fue capaz de secuestrarte y tal vez Israel esté con él. Sí. Clarín es de frente contra ti. Y Raúl tratando de averiguar, buscando claridad, una verdad que tal vez no le convenga a él ni a ti. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste delante de Raúl que él era nuestro hijo? Tú sabes que es mentira, ¿verdad? Lo sospeché porque tú nunca pudiste mirarme a los ojos y mentir. ¿O me equivoco? No. No, no te equivocas. Yo sabía que Raúl no era nuestro hijo. Pero pensé que no era el momento adecuado para un muchacho que caminaba por una cuerda floja y podía caer. Ahora Raúl necesita equilibrio. Después acaso se verá. ¿Qué es lo que tú vienes a proponerme? ¿Qué tú crees que puede salvar esta vida que llevo? ¿Tú crees que hay un dolor más profundo el de saber que Raúl no es mi hijo? ¿O es que tú vienes a causarme más dolor? Si es así, Misael, por esta vez te pido que tengas un poco de consideración. Pastora, mujer, aguanta hasta el final. Pero pastora madre es mucho más débil. Pastora, yo no sé. No sé cómo decírtelo. Tú has tenido siempre la virtud para hacerme sentir un adolescente, un muchacho enamorado, tímido. Pero yo pienso que no puedo más conmigo mismo. Es un conflicto demasiado difícil, es mi amor por ti contra mi amor por ti. Y en el fondo de mi corazón yo siento que voy a perder. Pastora, por favor, yo tengo un poco de dinero y créeme, mucho amor. Y mientras todavía haya tiempo, abandona esta soberbia de poder y vámonos de aquí. Tú mejor que nadie sabes quién soy yo. Me conoces. Sabes lo que soy y lo que no soy. Vámonos, pastora. Muy lejos. Donde nadie pueda reconocernos. Pastora, ¿por qué te niegas? Porque no soy una cobarde.
Porque mi estilo no es huir. Porque la lista de mis enemigos es muy larga. Y porque pienso vencerlos. Uno a uno. Una vez más me equivoqué. Y me hiciste hacer el papel de... ridículo. Pastora. ¿No ves las noches en que no he dormido para venir a hacerte esta propuesta? ¿No ves los jirones de hombres que he dejado en esos insomnios para decirte francamente que nunca jamás he dejado de amarte? Y que siempre, siempre te amaré. ¿Por qué? ¿Por qué me apartas de tu lado? Es que ya no me quieres. Yo voy a dar la guerra. Es tu última palabra. No. Habrá un después para nosotros. Pero primero tengo que poner las cosas donde yo quiero que estén. Yo voy a salir de esta casa. Voy a divorciarme de Israel. Y entonces podré irme contigo. Pero voy a salir con la frente en alto y con el poder en la mano. Entonces, solo entonces, me iré contigo a donde tú dispongas. Pero no ahora. Será después. Otro después, pastora. Esa palabra suena muy lejana. Tiene conciencia del tiempo que a ti ya no te queda. Yo sé que tú no lo sabes. Y yo no puedo explicártelo. Este amor bastardo no llegó a emocionarte. Ay, no, Dios. Este fue el último gesto. El último rictus. La última mueca de un payaso. Triste y patético, que quiso hacer sonreír a su verdadera dueña una vez más.